Pensar como te pienso es un pecado. Como hasta acá no se puede hablar en esta actividad y se están haciendo una torre. ¿Y cómo se sintieron en el no hablar? Mal. ¿Por qué? No puedo no hablar. Si no hablas, se entiende mejor. Pero se pudieron entender. Sí, sí. ¿Se sintieron mal todas por no poder hablar? No. Pero los gestos se fueron como... ¿Cómo hacían para que yo te... Yo iba viendo cómo ella estaba, ella cierra. Yo, apoltándonos a lo que estaba haciendo uno, ayudándonos. Bien, mirándose. No siempre con la palabra, sino, o sea, hay otras maneras de imponer lo que uno quiere hacer. Una empezó a hacer una cosa, ella empezó a hacer otra, vimos que la idea de ella estaba buena, de poner un papel adentro del otro, entonces fuimos haciéndolo, tratando de ir modificándolo y... Después se cayó porque pesaba. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena y canto. A cada uno le va a tocar tres o cuatro oraciones de la comunicación. A la hora de trabajar con nuestros hijos. ¿Sí? Me gustaría que las completen. Y que a veces no tenemos paciencia por ahí para... explicarle realmente por qué pasó tal o cual cosa. No tenés ganas ni paciencia. Muchos roles en el día, hay que llevarlo al colegio, al jardín, hacerle la comida, bañarnos, llevar conmigo. Yo llegué re contenta a mi casa a contar. Mi papá estaba en la mesa y digo, sí, porque el espermatozoide, qué sé yo. Mi papá se puso verde, violeta, de todos los colores. Dijo, vos sos muy chiquita para hablar de eso, mamá. Yo quedé, bueno, listo, nunca más. Entonces, es lo que a mí no me gusta que le pase a mis hijos. Si ellos vienen y preguntan y hablan, bueno, sí. Que tienen eso en la cabeza de que es algo prohibido. Y tener relaciones para mí es algo normal. Para mí es, un ser humano necesita tomar agua, necesita comer, necesita tener sexualidad. Entonces, bueno. Y hay mujeres que todavía se criaron con el pensamiento que la mujer está para lavar, planchar y cocinar y tener dos chicos, nada más. Una de las mamás estaba horrorizada porque no quería leer la palabra pene y estaba, estaba aterrorizada, pobre. Y a lo mejor alguien le comenta, una amiga, algo, y no sabe, no tiene información y resulta que tienen una información equivocada y hacen las cosas mal. Los padres son los que hacen esos miedos con los chicos. Me decían, era para más adelante. Yo tenía 14 años, no, es para más adelante. Los novios son para más adelante. Entonces con ese más adelante pasa lo mismo que pasaba en tu casa, no se habla de esto. Contestar lo más tranquila que pueda, con naturalidad, como bien dice. Y si hay algo que por ahí tengo alguna duda o pienso que a lo mejor no se lo voy a informar bien, digo, mirá, le digo, yo no estoy segura de tal o cual cosa, pero si querés podemos buscar la información y buscamos. Siempre en la medida de la edad de cada uno, porque yo tengo de 24 la más grande y de 5 la más chica. Que a veces uno quiere hablar con sus hijos, ¿no? Pero a veces es medio complicado por el tema de los celulares. Y a mí sí me cuesta un montón. No, yo agarro, les digo, el celular a un costadito porque si no está trin, 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 sonando el celular. En mi casa, por ejemplo, nosotros a la noche nos sentamos a cenar, nada de televisión, nada de Facebook, nada. Porque cada uno tenemos que escucharnos lo que hicimos el día a día. Cada uno me quiere contar lo que hice y yo estoy con el celular, viendo la comida, viendo tal cosa, tal otra, con 20 cosas en la cabeza. A mí me cuesta
bajar y decir, bueno, dejo el celular, te escucha vos, bueno, habla vos. A veces, la verdad, no sé para dónde agarrar. Así, respetar el tiempo de cada uno, pero primero la que tengo que bajar es como que soy yo. Me cuesta mucho a mí hablar con los varones, me cuestan algunas cosas hablar, y con la nena, no tanto. Y a veces busco el espacio que esté él solo, para poder hablar. Si veo que no quiere hablar en ese momento, le doy su tiempo, y ella cuando viene, busca su momento, cuando ella se siente cómoda y me lo cuenta. Sé que a la larga me lo va a contar, pero como es así para adentro, no lo estoy hostigando con que contame la otra, sí te cuenta todo lo que... En mi caso es como ceder y ponerme a entenderlo más a él y no ponerme yo también en una rebeldía, de decir, no me gusta lo que estás haciendo y me quedo en esa postura. Se mandan sus macanas porque... Están en edad de mandarse macana, pero lo que más puedo, a veces me siento yo pesada de estar tanto, de hablarles. Porque a veces me dicen, mami, sos pesada. Entonces le digo, bueno, vamos, me ayuda a picar escombros allá en el fondo, o nos ponemos a cocinar porque a él le gusta cocinar, y mientras vamos charlando. Y me dice, mami, ¿no te molesta que ponga un poquito de música? Y pone como música de fondo a lo que él me va contando. De tener un control, o por ahí uno por no prestarles atención, los deja que miren tele un montón de horas, o con las computadoras, o los videojuegos, y porque por ahí uno se alivia que está haciendo sus actividades. El más chiquito termina de comer y vuela para la computadora. Llega el otro de la escuela, no importa si va a la técnica, llega a las 6 de la tarde, corre para la computadora. Por quedarse aliviada los está perjudicando. Ahora le corté mal la computadora y se ponen a escribir, estudia las tablas, el abecedario, y ella recontenta, quieren, se pelean por lavar los platos, porque quien barre. Que en vez de sacarlo, es decir, te saco de la computadora o te saco que no mires tele, compartir con ella. O se conversa lo que hay en el Face, eso es. Que vengan jugando, que tomemos la leche, preguntamos cómo se van a dormir. Claro, no, yo no incluí meterme y compartir con ellos, no. La verdad que nunca lo hice. Me cambió muchas cosas en la cooperativa. Me cambió un poco la situación económica, el conocer más mamá. Me pasé amistad para tratar de hablar bien, tener mamá que escucho cómo habla. Me gusta cómo se viste, ¿no? A veces yo siempre estoy vestida como un hombre. Porque antes era hablar de sexo o con las criaturas, y hoy me empezaba a agarrar un calor y no sabía qué hacer. Con mi hija que tiene ahora 23 años, verla crecer me dolía, no sabía cómo hablar con ella. En cambio ahora sí, después de las charlas vengo como que más preparada para hablar con los chicos. Por ejemplo, estar así en un grupo así a mí me abre mucho, como por decir yo, ¿no? Me abre mucho la cabeza y me ayuda mucho para mí. Así que vamos a ir trabajando esto, ¿sí? como todos los demás temas. Así que bueno, ahora vamos a cortar, sí, nos vemos el miércoles que viene. Así que bueno, un aplauso para ustedes, compañeras. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ni